procedimiento de la obra va en la búsqueda de la fotografía, en conseguir una fotografía que represente el retratado, mejorar la fotografía si es una foto antigua, llegar a mejorar un poco para ver mejor los rasgos. Y después está ver la gama de colores, de los colores pieles, que los pigmentos que lleva el personaje, ver bien la superficie, trabajar mucho en eso, hacer unas bases de pintura de pintura líquida. Para, yo le hago una base de pintura líquida de color piel para que ahorrar también aerosoles, para no tener que fondear todo con aerosoles. Después hago la cuadrícula en la pared y hago la cuadrícula en la hoja. Que vea en la imagen. Yo la imagen la imprimo en una A4 y ahí hago la misma cuadrícula que hago en la pared. Después era la vieja milenaria cuadrícula que voy pasando cuadrado a cuadrado para que quede exacto. Eso en un retrato es fundamental hacerlo para que quede exacta la imagen que va a ser retratado. Es un homenaje que se le hace, pero en verdad el artista tiene no sé, poner las sombras mías son de color más morado, de una fotografía que capaz que más gris. Tiene su parte artística y tiene sus colores, también le doy unos rosados, le doy como que lleva su parte artística, le hago un cambio de colores a lo que es el realismo. También va en investigar y ver qué colores combina, por ahí se le hace una contraluz de otro color y queda increíble. Usar también los colores verde musgo que tenemos muchos en los ojos también. A mí me gusta el desafío, me gusta siempre como crecer en eso, vivirlo, saber cómo es, aprenderlo. Y bueno, cada vez también desafíos más grandes, pintar, a mí me gusta la gigantografía, me estoy como enamorando de eso, que es algo que hace falta acá en Uruguay, que también como parte turística eso es importante. De que el arte se vea en las calles y que sea en gigantografía, como en nuestros países que ya hace muchos años que está. Y bueno, es un desafío y es algo que me gusta hacer, y es mi estilo de vida, es algo que se me ha transformado como en lo que soy ahora. El arte para mí es una forma de expresión, es un estilo de vida, es un... hay muchas cosas, en verdad, si se va a hablar sobre el arte, pero... también como una terapia, es algo que me hace sentir bien, pero es una forma de expresión más para ese lado. Conforme de este lateral que estaba sin pintar, es un lateral que hace mucho tiempo lo tenía en vista, y bueno, fue llegar a conectar con ANEP y bueno, se dio que trabajamos juntos y se pudo realizar y la verdad quedé muy contento con el realismo que llega a lograr ahí, quedé bastante conforme.